Desde Murcia, 273 días seguidos de protestas, 273 días en el que los murcianos de los barrios del sur salen a la calle para reivindicar una ciudad unida, una ciudad sin muros. Básicamente piden el soterramiento de las vías de tren a su paso por Murcia. No quieren un muro que partirá la ciudad de Murcia en dos. Ese muro es consecuencia de la llegada del AVE en superficie que propone el gobierno. No quieren una catenaria de 25.000 voltios a 80 centímetros de casas, colegios e institutos. No quieren el paso del corredor mediterráneo por en medio de la ciudad. El corredor mediterráneo es un tren de mercancías, entre otras mercancías peligrosas. Eso es lo que piden los murcianos de los barrios del sur. Eso es lo que llevan 273 noches reivindicando. 273 noches seguidas. Anteriormente una acampada de 7 días. Anteriormente 29 años de lucha. Los murcianos, sí, los murcianos, 29 años de lucha. Aquí estamos esperando a que pase el tren. Un acto que se repite 90 veces al día. Estamos también esperando para conectar con la tercera edición de Radio Villas. Esta noche estamos acompañados del escritor Javier L. García, el autor de la novela La Guerra de las Villas. Aquí estamos ultimando las cosas para comenzar a retransmitir. Y aquí nuestro compañero Javier está vendiendo ejemplares y firmándolos. Unos ejemplares con los cuales parte de las ganancias se dedicarán a las multas, porque sí, hay multas. No, no soy Cecilio, soy Dani. Estamos Cecilio y está con la edición del programa de Radio Villas. Y bueno, dejamos con Marco y con Antonio. ¿Ha cambiado el micro, Pinel? Que nadie lo pise. Tal que así. No somos Dani. Bueno, Dani está aquí, pero... Muy buena. Siempre adelante. Pero mientras tomas nota lograr. Bienvenidos, bienvenidas al tercer programa de Radio Vías desde Murcia en este 273º día consecutivo de protestas. Dilo otra vez. 273º día consecutivo de protestas. Ahora vosotros.
273 días, porque están partiendo la ciudad en dos y la gente no quiere muros, la gente no quiere muros. Buenas noches, Juanvi. Buenas noches, Cecilio. ¿Qué tal? ¿Con quién estamos esta noche? Hoy estamos con un personaje de aquí de Las Vías, vecino, luchador, con Javier Luis García, que nos va a presentar sus libros y nos va a hablar un poco de su vida. Fuerte aplauso para Javier. ¿Esto funciona ya? Sí, ¿no? Bueno, Javier, ¿cómo empezaste a escribir aquí sobre Las Vías? Pues la verdad que surgió, porque yo soy aquí vecino del barrio, soy vecino aquí de Ronda Sur. Pues yo creo que el tema de la de por qué empecé a escribir la Gran Vía, yo creo que fue como un flechazo que tuve yo aquí con lo que estaba sucediendo. Y dije yo, una preocupación que a ver, ¿se escucha mejor? A ver. Sí. Vale, pues surgió porque yo soy aquí vecino del barrio, pero de Ronda Sur. Llevo desde 2006, desde 2005 viviendo. Y bueno, pues entonces esto es una temática que estaba... Que vamos, que durante todos estos años yo lo he ido siguiendo, pero de una forma un poco más alejada, ¿no? Hasta que sucedió esto. Y una vez que sucedió esto, pues ya cuando surgió la reacción del pueblo, de los vecinos de aquí, de los barrios del sur, pues yo pensé, digo, esto se tiene que plasmar porque esto es único. Esto yo creo que mi novela está muy bien, pero si le he hecho fantasía para reflejar esto, no se me hubiera ocurrido lo que surgió. O sea, lo que quiero decir es que esto es una cosa que, digo, esto hay que reflejarlo porque la rabia también de que los medios de comunicación... como siempre, decían lo de siempre, que hay que ignorar lo que sucede, la problemática que sucede a los vecinos. Y entonces pues yo dije, pues esto, si no lo escribo yo, no lo va a escribir nadie. Y bueno, pues yo decidí hacer un trabajo periodístico, que yo nunca había imaginado hacer un trabajo periodístico, porque a mí me gusta la novela de ficción. O sea, yo he escrito novela de ficción, de romántica, de thriller, de intriga, de misterio, pero nunca pensé de que iba a escribir una crónica periodística, exactamente, que estaba surgiendo en el presente. Y aparte era un hecho que te inspiraba. Por eso también la Guerra de las Vías, que yo fui escribiendo, siempre metía un toque un poco épico, un toque emotivo, porque describía hechos de forma fría y... Bueno, pues ha pasado esto, se ha caído no sé qué. Pues yo sobre todo a la reacción de las personas, pues yo quería reflejar la emoción subjetiva de estar viviendo unos sucesos trágicos y eso, pero pues, a la misma vez, dentro de lo trágico, bonito por la unión de los vecinos, de barrios que parecía que pasaban de todo y de repente pues surgió ese movimiento. Javier, ¿cuál es la emoción que predomina cuando estabas escribiendo esos relatos? Pues los relatos, ¿cuál? ¿De la guerra? De las vías. De las vías, la emoción. Mientras lo escribías, ¿qué emociones son las que te motivaban también a la hora de escribirlo y acababan siendo reflejados en palabras? Pues la guerra de las vías, la emoción que yo sentía al escribirla, pues yo me sentía como atrapado en una burbuja y me sentía atrapado y quería expresarlo todo. Lo que pasa que me llevó un trabajo bastante exigente porque no era solamente escribir, que para mí escribir realmente era lo más fácil, sino que yo quería documentarme con fotografías, con vídeos, con enlaces, con los comentarios de la página de plataforma. Yo hacía pantallazos y lo pegaba en el documento y luego pues yo hacía mi opinión personal con los comentarios de un político, con la fotografía. Entonces, la emoción, yo me sentía que tenía que hacerlo porque no voy a decir que me sentía feliz, porque lógicamente esto es una tragedia, es un hecho triste, ¿no? Pero me sentía feliz en el sentido de poder reflejar el sentimiento de la gente, pues, y sobre todo de poder aportar yo lo que mejor podía hacer.
porque aquí mucha gente que está siempre al pie del cañón, que le gusta, que está aquí, que está luchando, gente mayor que se disgustaba, gente que lloraba, y a mí eso, digo, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Digo, pues yo reflejarlo, y eso es lo que intenté hacer. Javier, ¿y cuántos libros has escrito de la Guerra de las Vías? ¿Uno, dos, tres? Realmente es uno. Lo que pasa que a la hora de subirlo a Amazon, porque lo subí en formato digital, pesaba tanto, era tantas fotografías, tanto, que tuve que dividirlo en dos partes. Pero mi intención, si se puede, sería publicarlo en un libro. Lógicamente, si sale así gordo, a lo mejor se tiene que publicar en dos volúmenes, porque claro, me gustaría que todas las fotografías, aunque puede ser que algunas fotografías se puedan quitar, pero la fotografía es parte importante de lo que hizo. ¿Y ese libro de la Guerra de las Vías, desde qué día hasta qué día está escrito, lo que has hecho hasta ahora? Sí, hice hasta Navidades, unos 100 días. O sea, pero es porque yo ya no podía más, yo ya no puedo más, porque es que... Aparte ya la última secuencia, bueno, ya era sobre todo por esto, para mí, la fiesta, ¿eh? Aquí en la plaza, que eso lo reflejé, lo pasa que ya 100 días, dije yo ya no, ya, que si no me tengo que dejar mi trabajo. ¿Piensas retomar el tema y escribir desde diciembre hasta ahora, o pues, te lo has planteado? Quizás, pero ya sería un resumen o algo, pero claro, es que esto me exigía estar pendiente todos los días de distintas páginas, de los periódicos, de las páginas de Facebook, cuando me... sobre todo de los compañeros que mandaban cosas por WhatsApp, yo intentaba hacer un resumen de todo y luego pues, documentar para que y lo que pasa que al final cada vez me quedaba cada vez más detalle y ya se volvía cada vez más largo, más ya llegó un momento porque aparte vamos que ya no podía seguir más porque ya 100 días, pero sí es verdad que esto necesitará hacer un resumen ya menos detallado, pero sí que habrá que hacer resúmenes de lo que ha pasado, por lo menos mínimo, bueno, de la, por ejemplo, las cosas como la pasarela, el tema de la pasarela no sale, porque ya eso fue posterior. Y bueno, entonces ahora lo tienes en venta en formato digital, ¿no? Sí. Explícale a la gente dónde puede adquirir. Sí, está en formato digital en Amazon. Quien tenga Amazon, tenga un libro Kindle, un libro electrónico o incluso lo puedes leer en ordenador. Yo pasa que yo en ordenador no leo porque ya como me paso el día trabajando en ordenador y también escribo en ordenador, pues ya mis ojos no dan para más, pero se puede leer en ordenador o si tiene un libro electrónico, todo descarga y se puede. Y lo que pasa que además en formato Kindle, en formato Amazon digital, lo que tiene de bueno es que puedes ver vídeos. Porque pincha en enlace, están los vídeos también. Todos los vídeos que aparecían, que se colgaban en Facebook, en YouTube, pues, o sea, trozos, vídeos enteros, ¿no? Como de Cecilio, así, sesiones enteras, ¿no? Pero que trozos, fragmentos, pues, se subía. Y eso se puede ver en formato digital. En el libro electrónico, lógicamente, se podrá ver fotografía y se podrá leer, pero no se podrá ver vídeo en formato... Javier, a mí hay mucha gente que me dice que escriba un libro, pero... No tengo paciencia para ponerme y continuar. Es que a ti te gusta otra cosa. No, me gusta escribir. Lo que pasa es que me gusta facilitar. Escribo poesía, porque es breve, ¿sabes? Pero sí. Lo que es un relato largo, no. Entonces, ¿tú cómo lo haces para escribir una novela? O sea, ¿cuál es tu rutina? Así, en pocas palabras, para que las personas que no están acostumbradas a escribir una novela, pues digan... No, mi rutina, mucha gente me pregunta y compañeros de trabajo me preguntan y dicen, pero ¿tú dónde sacas tiempo para escribir? Porque aparte soy padre de familia, tengo tres niños y tiempo. Yo sobre todo, pues busco una hora y media al día, si puedo. Aunque también en los últimos tiempos, después de las grandes vías, como terminé tan saturado, me dediqué a poesía, escribí poesía. Y yo un poema en 20 minutos... Pues si está inspirado, 20 minutos lo saca, lo repasa, por lo menos en mi caso, y de ahí surgieron también que lo fui colgando en Facebook. Todos los poemas que van a salir en el poemario, un poemario de amor y lucha que sigue a las vías, porque yo ya llegué a un momento que mi labor periodística estaba ya agotado, porque realmente a mí el periodismo fue un trabajo. Sí, porque lo mío, las novelas, los poemas, es más de imaginar, de crear, y esto era reflejar
reflejar el hecho, eso sí, con un toque, por ejemplo, si decía el Juan Vicente, pues el aguerrido líder vikingo, o sea, le ponía un toque un poco literario, pero es porque mi tendencia es hacia literatura. Eso, Javier, la gente del barrio, cuando lee las Guerras de las Vías, se puede encontrar reflejada, dice, mira, esta soy yo o este soy yo. Sí, claro, hay fotografía, hay... Pero por el personaje en sí que en un momento dado describas, aunque no le indiques el nombre... ¿En la Guerra de las Vías o en el poema? En la Guerra de las Vías. En la Guerra de las Vías aparece incluso nombre, sí, aparece nombre de... Aparece nombre... Lógicamente, si hay 205.000 personas, no iba a citar a todos, pero... Pues a lo mejor decía, oye, Paco el carnicero miró de forma desafiante a... No, eso no lo pongo. Es que lo de las pipas fue después. Sí, sí, sí. Eso ya fue después de los 100 días. Bueno. ¿Tú crees, Javier, que los periodistas, escritores, artistas murcianos están lo suficientemente comprometidos con esta lucha? ¿Nos apoyan? ¿Cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves? Yo mal. Pues yo lo veo igual que tú. No sé. Bueno, sí, claro, hay personas, bueno, hay, por ejemplo, nuestro amigo Miguel Ángel, hay periodista Rosa Roda, hay gente que pues que de vez en cuando pues sí escribe algo, pero... Pero ¿y el resto por qué crees que no lo hacen? Pues yo creo que, no sé, pasa como a la mayoría, como mucha parte de la población murciana que parece que no quiere verlo, no... O se resigna, ve el periódico, ve que todo está bien y dice el periódico, todo está bien, como hace 30 años. Y entonces no sé el motivo. Supongo que también que el tema de la literatura y de los artistas, pues también aquí en la región funciona, puede ser que funcione el tema de intentar no meterse en asuntos sociales. O sea, no sé, a lo mejor simplemente pues quieren, pero es verdad que los artistas siempre... siempre ha habido artistas que se han comprometido, ¿no? Siempre, me refiero a lo largo de la historia y por lo menos en España. Y no sé por qué, eso habría que preguntárselo a ellos, ¿no? Quizás. Igual no hay interés, ¿no? Igual no les conviene que se sepa, que la gente se une, que la gente lucha y que la gente no está acomodada en sus casas, ¿no? Sí. Javier, si quieres decir algo más, quieres presentar algún libro, o para cuándo va a salir en papel La Guerra de las Vías. Bueno, pues, yo creo que a la gente le puede interesar comprarlo. Bueno, pues en una semana va a salir el poemario de Amor y Lucha, que fue lo que escribí casi a la misma vez cuando ya me quedaba sin fuerza en La Guerra de las Vías. Entonces me dediqué sobre todo a escribir poemas, pero relacionado también con las vías. Por ejemplo, hay poemas a los vía, para vosotros, los viaquingos, cuando estaba ahí con la guitarra eléctrica dándolo todo. Hay poemas de la abuela de las vías, de Ana Jiménez. Hay poemas, hay incluso un poema de la pasarela, pero un poema un monstruo verde, ¿no? Un metálico verde. Hay poemas sobre momentos épicos que pasaron en la Guerra de las Vías, como, no sé, cuando se incendiaron los... Bueno, cuando las vías ardieron. Bueno, las vías no, los contenedores. Y bueno, y entonces, bueno, pues entonces el poemario ese, hace un mes contacté con un editor de Murcia, que es el editor Fran Serrano de Murcia Libro, y que tiene una editorial gemela para la poesía que se llama La Rosa de Papel. Y entonces, bueno, pues, vamos, que firmé un contrato de edición, y entonces el editor pues va a publicar el libro de poemas de Amor y Lucha, que ya está en imprenta. Hoy ya me ha comunicado que está en imprenta, porque la intención es que esté en la Feria del Libro de Aljuzé, que va a ser del 23 al 24, pero bueno, independientemente de que vaya a estar o no en la Feria de Aljuzé, aquí va a estar cuando tú me digas. Yo, de todas formas, ya sabes que de vez en cuando vengo, aunque últimamente está un poco liado para asuntos familiares, pero vamos, que... Muy bien, Javier, pues muchas gracias por haber venido. Y aquí ha traído una colección de libros que podéis adquirir y los firma. Sí.
Nada, gracias por venir y... Nada, muchas gracias a vosotros. Y fuerza. Bueno, vamos a seguir. A ver, sabor a vía. ¿Dónde está Fini? Que pase Fini. Este aplauso para Fini. Hola guapos, hola guapa. Hoy en Sabor a Vía, ¿a quién has fichado? Vamos a ver si lo adivináis, chicos. Es una persona increíble. Increíble dentro de nuestro movimiento. Es una figura vital para todos nosotros. Ahí va, os doy una pista, ahora que no aparezca. Es alto. Su chaleca de Beniel Costecero. Su coleta y sus cuernos de viaquingos es uno de nuestros mejores representantes. Y a la voz de Beniel Costecero, llamamos a Paco el Carnicero. No me digáis que no es famoso. Paco, ¿cómo te sientes? Cuando toda esta gente tan buena y tan maravillosa. Pues jodido, corea tu nombre. Me siento muy jodido. ¿Y eso? Muy jodido porque crees que vas a transmitir una expectativa y no quisieras defraudar a la expectativa que crees. ¿Y por qué nos vas a defraudar? No te lo dejamos. Cómete el micro. Parece una lagartija. Vamos a ver, Paco, te queremos conocer un poquito mejor. Preséntate tú mismo. Yo soy... No me interesa saber que te llamamos Paco el Carnicero, porque eres carnicero. Queremos saber tu edad, tu estado, vamos, todo eso. Tus aspiraciones, todas esas cosas. Preséntate tú. Vamos a empezar por la edad. Venga, claro. Nací el 21 de octubre de 1953. Tengo 64 años. 63. ¿Los has cumplido ya? Conocí a mi mujer en el casino de Murcia. ¿Cómo se llama tu mujer? Julia. ¿Está por aquí? Ella tenía, no está. Ella tenía 13 años y yo 17. Muchacho, una que asalta cunas. ¡Qué disparate! Y en aquella fecha Melena también. Y ella estaba sentada en un banco, una mesa. Y yo cuando la vi, pues le dije... ¡Esta es mía! ¡Esta es mía! Y seguimos así en esas mismas condiciones. ¿Cuántos años? Pues yo tenía en la fecha 17 hasta 64... Pues realmente estamos hablando de una tira de años ya. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Muy bien, vamos a ver. Ahora ya entrando en materia. ¿Tú por dónde vives? ¿No has dicho dónde vives? ¿Dónde vivo? ¿Eh? Ahora vivo en la calle, con vosotros. No te dejas entrar a tu cuarto. Toda mi vida, sí. Estos 64 años, vivo en la calle Buenos Aires, que es Torre de Romo, a unos 100 metros de aquí, o sea, somos vecinos de barrio, aunque seamos vecinos de barrio... ¿Cómo llegas tú aquí, a las vías? No os conocía. ¿Y cómo llegas a las vías? Pues las vías llego hace ya 20, 20 y tantos años, a través de la prensa de papel, en que la prensa es una embustera, una trilera, un engaño, pero siempre pone algo, y en aquella vía venía... que unos vecinos cortaban las vías o estaban en las vías, y yo quise acercarme a él hace veintitantos años,
o 20 años, a ver qué pasaba, y fui observándolo. Me subí a un árbol y como pájaro lo estuve observando de lejos, buscando su cariño, hasta que creo que lo he conseguido. Y lo encuentras, totalmente. ¿Ustedes qué creen? ¿Que han encontrado el cariño? Sí. Y ahora otra cosita. ¿Qué te hace? Porque una cosa es venir, aportar con su presencia, que no es poco, que no es poco. Y otra cosa es meterte de lleno. Porque es que se paga carnicero por trapería, por platería, por venir. Es que estás como Dios en todas partes, Paco. ¿Qué te hace meterte de lleno? La altura. La altura, es decir, no hay que hacer nada, vecino, ciudadano, no hay que hacer nada, simple estar en el sitio. Adecuado en el momento adecuado. Adecuado, el momento adecuado, donde crees que hay un movimiento, si no estás en medio, en el centro, estás en la orilla y observa. La observación del movimiento, pues estará, entrar o no entrar, pero estar ahí. Y estando ahí, se te ve. Como se les ve a todos ellos. Como tenemos ahí a nuestro compañero Andrés. Sí, Andrés. Que es una maravilla. Un aplauso para Andrés. Un aplauso para Andrés. Cecilio, grábame a Andrés. Cecilio, por favor, primer plano para Andrés. Saluda a Andrés. Andrés es un monstruo. Gracias, que lo tenemos ahí todos los días en las vías con nosotros. Y eso debe ser para todos nosotros un ejemplo. Un ejemplazo. Andrés es un ejemplo para todos nosotros. Pues esto es lo que nos hace estar en la calle todos los días. Esto no se puede conocer si no estamos aquí. Es verdad, cierto. ¿Y de quién? Esto siempre tiene alguna curiosidad grandísima. ¿De quién o quiénes nace el grito de guerra? De Beniel Costa Cero, lo dice el carnicero. Pues esto sale de nuestro alcalde Cámara. Ah, sí. Pues con Joaquín, que es el que nos incita o nos aprende a llevar los plenos, que es el que nos dice hay que estar aquí o allí, pues y mueve los plenos del ayuntamiento. Y en el pleno ayuntamiento, nuestro atrevido, ahora persona grata, nuestro alcalde Cámara, dijo que venía, digo, que la estación va a ser una estación provisional aquí, sí. Un apeadero, que, vamos, como que tiene un saco. En los dolores aquí y todo eso a mí no me casaba por ningún sitio. Incluso teníamos una estación bien en condiciones en Beniel, de un ave que llegaba allí, que estaba hecha, pues me parecía bien, pero claro, me acerqué a ella, la vi, porque no me pude conformar con lo que yo podía decir de los dolores, que no sabía ni dónde estaban los dolores, y yo tampoco sabía dónde estaba Santiago el Mayor. Es decir, que la observación, el acercamiento, te va conociendo. Entonces me acerqué, claro, a Beniel a ver cómo era la estación y vi que era una maravilla, pero con un muro. Vaya, se acabó. Y entonces él se despertó. Decidí que él era coste cero porque no le costaba nada. Estaba hecha ya. Si es que era absurdo. Exacto. Aquí se suponía que tenía que hacer una estación nueva, comprar terrenos, hacer infraestructura de carreteras. Es que era una cosa inviable, es un absurdo que nos quería comer la cabeza en aquella fecha la Cámara y todos los acólitos que le han seguido y embusteros que le siguen esas construcciones. Pero ¿quién lo dijo? ¿Quién dijo primero? Beniel Coste Cero, lo dice el carnicero. Pues yo no lo sé. Tal vez sea yo. Por eso te hay que decir que lo que tiene el ciudadano es que no vive su vida, está en la calle y no busca otra cosa. Es luego nuestro escritor en lo que dice ahí la está, historia. Ahí está, los pero que escriben no tiene que buscar historia. Un aplauso para Javier Luis. Es Javier el que... Sí, el que lo plasma, ahí. El que luego plasmará en sus libros. Sí. Verdaderamente lo que ha pasado a él. Yo lo que digo que soy eso quedará para siempre. Venía el coste cero, lo dice el carnicero, para especificar quién lo dice. Por supuesto. Porque no le dice ni un literato, ni un filósofo, ni un arquitecto, le dice una persona. Y en este cuento, pues, siempre me ha gustado decir o transmitir que me conozco un poco más. Decir exactamente quién soy. Soy carnicero, tengo una carnicería, pues soy carnicero. Para que si me exigen, que me exijan como carnicero, no me exijan como arquitecto, sino simplemente como soy. Como profesional, de como lo tuyo. Como profesional, de claro. Mi oficio, encantado y muy orgulloso de por ser supuesto. Carnicero. Y nosotros de tenerte aquí, Paco, el carnicero. Pues, Paco, vamos a soñar un poco. Y pensar, ¿por qué no?, en que un día no muy lejano nos levantamos un día y vemos que están quitando las pasarelas y que el ave por fin viene soterrado. ¿Cuál crees tú que va a ser tu reacción? Pues nada, me soltaré un par de lágrimas. Y buscaré otro camino en otro sitio, porque creemos que los cohetes, las fiestas, no es para el pueblo, es para los
para mí no es, es decir, que es un logro, y cuando ese logro esté hecho, pues pero buscaremos otro punto donde estar. Y lo vamos a conseguir, seguro. Por supuesto que sí. Y más lo vamos que tarde. A conseguir. Eso es seguro. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ahora vamos a otro tema que yo sé que a Paco le hizo muchísima, muchísima ilusión. Eres vikingo de honor, ¿verdad? Ah, eso fue... ¿Qué supuso para ti? Es demasiado, 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 demasiado para mí. Es decir, que todos mis compañeros, después del rey, del grande, del de arriba, Joaquín Contreras, y nuestra compañera Ana, y nuestras mujeres, me coloquen a mí esos cuernos de honor, es una satisfacción que no tiene precio, y yo debo agradecer continuamente a todos toda mi vida. Eso lo llevo siempre con mucho honor a todos sitios. Es vuestros y os lo agradezco que me hayáis puesto los cuernos. Me lo ha comentado antes y oye, cuando más emocionado lo he visto. Digo, pero Paco, cuando te pusieron los cuernos de honor, dice, mira, fue lo más emocionante. Digo, pero si eso es un casco de plástico. Dice, pero claro, pero es lo que representa, todos sabemos. Dice, para mí fue un regalazo, para mí fue un honor tener los cuernos de vikingo de honor. Sí, es que eres muy grande, Paco, no, es que eres muy grande. No, es que esto del acordeón son una maravilla. Es que son buenísimos. Tienen ellos con... Yo, mira, es como si tuviera hermanos ahí mismo y todo, fíjate. No. Para mí los vikingos son especiales. ¡Un aplauso para los vikingos! Sí, eso. Los vikingos, los del acordeón, son muy generosos. No lo sabéis vosotros más todavía. Cuando estuvimos en la acampada, ellos estaban allí con su acordeón. Sí, señor. Con su acordeón. Y con su acordeón nos siguen con nosotros. Los últimos del Titanic, ¿te acuerdas? Titanic, los últimos del Titanic. Ahí estaba y... Y ahí está. Un encanto. Hay que aplaudirlos y es una maravilla que nos amenicen, porque hoy día sin la cultura, una cosa tan sencilla como es la cultura, que puede ser muy sencilla, ¿cierto? No hay de calle lo que nos puede llevar a todos sitios juntos. La música, la radio, espectáculo. Es que tenemos de todo. Escritores, músicos, carniceros, señoras que valen un montón. Porque hay que ver lo que valen las mujeres de las vías. Hay que ver lo que valen las mujeres de las vías. Y los hombres también, pero menos. Las mujeres más. Hay que reconocer que las mujeres son las que nos tiran para adelante. Y siempre, si miras en el grupo, delante va la cabra. O sea, las mujeres. Y el coro. Una medida por ahí, una compañera mía. Estamos haciendo un pedazo de coro que cuando nos oigáis... Preparad los tapones, por favor. Un pedazo de coro, aporta de todo. Bueno, Paco, dinos qué te ha aportado a ti, porque tú has aportado mucho. Has aportado tu presencia, tu simpatía, tus pipas, porque no se concibe a un Paco sin sus pipas. Por cierto, ¿dónde están las pipas? Nada, las pipas es una cosa tan sencilla, nos ha dado también bastante materia, las cáscaras de pipas arrojadas, sí, efectivamente, sí. Realmente es que no se puede ser nos así, ha dado nada caña. Pues no son las cáscaras de pipas, es nuevamente el estar aquí. Tenemos que estar aquí todos los días en las vías. Tenemos que estar aquí, nuestra dignidad es lo que ha hecho, lo que estamos haciendo. Es que hablen de pipas, es que hablen de un compañero que con un megáfono lo haya multado 3 veces, simplemente por decir, no queremos muro, unos y a otros. El estar aquí, el estar con la cabeza alta, con dignidad. Ni las pipas ni otras, simplemente les molesta a los políticos. Y hay que recordarle a Diego Conesa y a Mario que tienen que venir para acá. Sí, Diego, señor. Con esa te y Mario. Esperando. Tenemos aquí a los de Cambiemos, a los de ahora, a Sergio, a los Alburo, a Margarita. Os queremos, Diego, os queremos, Mario, os queremos aquí.
Os queremos aquí, os necesitamos. Diego, Diego Conesa, Mario, por favor. Os queremos aquí. Que os vamos a recibir bien, claro, claro. Paco, dinos algo que se te haya quedado en el... que tengas ganas de decir a nuestros compañeros. Nada, son mariposas. ¡Ay! El momento de las crisálidas. Son Gandhi. Me encanta. Que compren el pequeño comercio de su tienda de barrio. Ah, muy importante. Muy importante. No me compren ni los centros comerciales, no, ni el Mercadona, no, ni el no, Dumbo. Que compren el pequeño comercio. No, no. Hay que comprar aquí. El dinero para nosotros, para nosotros, para aquí. Ah, perdona, que tengo aquí a mi compañera de UPD, a Leonor. Y votar a UPD. Bueno, ah, y necesitamos 1000 firmas. Tendré que buscaros las 1000 firmas porque no tenemos partido para presentarnos. Tendré que buscaros las 1000 firmas y espero vuestra colaboración. Bueno, pues ya nos están diciendo que cortemos. Espero que os haya gustado. Yo lo he hecho con toda la buena intención. Y Paco, con Paco es tan fácil. Es tan fácil. Y seguimos el lunes que viene. Gracias, buenas noches. Daniel coste cero, lo dice el carnicero. Daniel coste cero, lo dice el carnicero. Yo escucho Radio Vías. 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 Bueno, vamos a seguir ahora. Vamos a hacerle unas preguntas indiscretas a... a Joaquín, Joaquín, por favor, sácanos de dudas. Se llama esta sección, sácanos de dudas. Fuerte aplauso para Joaquín. Joaquín Contreras. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, familia. Buenas noches, pueblo. Es un honor estar delante de vosotros. Si hay algo que no puede faltar en las vías son, ya se ha dicho anteriormente, personajes como Paco y otros personajes, pero quien no puede faltar, no serían las vías si no estuvieran, son las mujeres. Esto es una lucha de mujeres y por eso se mantiene. Y sin olvidar el componente lúdico, festivo, cultural, ameno, extraordinario, que son los viaquingos, que es la guinda del pastel. Bueno, Joaquín, yo creo que han acontecido unos hechos la semana pasada y bueno, mucha gente se pregunta... y por ejemplo el muro que están haciendo ahora mismo, si es necesario, ¿tú qué opinas? Las vías que han colocado, si son necesarias, ¿de qué tenemos que estar expectantes para...? Bueno, la semana pasada ocurrió aquella maravilla de cambio de signo político que no obedece a ningún cariz o de tipo ideológico, aunque todos tenemos nuestra ideología, pero aquí hemos dicho que la plataforma es apartidista, no apolítica, porque estamos haciendo la mejor de las políticas que se pueden hacer, que es defender la dignidad de los barrios y los derechos de la mayoría, los derechos generales de la sociedad, y eso es hacer política. Eso ya se hacía en el ágora griega desde aquellos diálogos de Platón y de su escuela filosófica. Pero lo que no somos es de ningún partido. Sin embargo, hay un estado de opinión, que lo han dicho los
las encuestas de opinión y resulta que el cambio político lo quería la sociedad. Y ahí existe un caldo de cultivo esperanzador de que el cambio que se quería, porque son muchos años de mal gobierno, yo no quiero decir mal, pero ahí me quedo, era necesario que hubiera un cambio que ha sido democrático. Están confundiendo al personal y diciendo, bueno, si eso ocurrió un viernes, el sábado ya hubo un grupo de gente en la Glorieta diciendo que había sido un golpe de Estado y estaban nada menos que manifestándose. Qué disparate y qué manera de cambiar las cosas, porque cuando nosotros elegimos diputados. En España no se elige presidente, se eligen diputados, y son los diputados los que eligen el presidente. De manera que lo que ocurrió el viernes pasado no es ni más ni menos que hacer uso de la legalidad. Y entonces, bueno, me estoy enrollando tal vez demasiado, pero lo que esperábamos es que el viernes pasado cuando se formó el gobierno, ese gobierno de más mujeres que hombres, lo de las mujeres de las vías, pudiera ser que la dimensión femenina también tenga, de hecho ya tiene mayor peso en personas que los hombres, pero son mujeres y hombres competentes en cada una de las responsabilidades que tienen. Y eso ha sido bien recibido, y en estos momentos el paso que se dio el viernes está siendo acogido muy gratamente por toda la sociedad. Sin embargo, aquí esperábamos que hubiera ocurrido algo que no ha ocurrido, y es que tenemos que tragar una semana más con Bernabé. Bernabé, delegado del gobierno, de un gobierno socialista. Esto como se come, pero es lo que tenemos. Y mientras tanto, Bernabé se está empeñándose en irse, pero dando la nota. Y hasta el último momento va a estar, ya lo dijo por ahí por unas redes, que iba a hacer todo el daño que pudiera a su sucesor. Pero en fin, en cualquier caso, esperemos que el viernes que viene el delegado del gobierno nuevo venga aquí y sea cierto lo que ha prometido, y es que el primer acto que haga será venir aquí y despedir la vigilancia policial, no despedirla, sino que tenga el mismo peso que tiene en cualquier barrio de Murcia. No tiene por qué tener más peso aquí que en el Infante Juan Manuel, en el Polígono de la Paz, en San Andrés o en Vistabella. Este es un barrio igual que los demás y por lo tanto no tiene por qué estar asediado como hemos estado estos 9 meses, 270 y tantos días que estamos aguantando aquí al pie del cañón. Lo que está sucediendo es que, habiendo tanto tajo, me estoy derivando un poco de la pregunta, teniendo tanto tajo como tienen desde aquí hasta Los Dolores, nuestro amigo Bernabé se empeñan en que trabajen aquí en el punto cero. Y efectivamente hay unas vías que se están colocando, ahora mismo están poniendo unos paneles de metacrilato ahí al lado del colegio. Esta mañana me he ido yo, esta tarde antes de venir aquí, he pasado por ahí y miro para la Ronda Sur y veo que allí no hay metacrilato alguno. Teniendo todo el tajo que tienen hasta Los Dolores, se vienen aquí, y es que esto obedece a un plan que es tratar de provocarnos y a ver si se nos fuera la olla y cometiéramos algún acto que pudiera justificar este asedio policial que hemos tenido por orden del delegado del gobierno. Pero eso, somos lo suficientemente sensatos para saber que eso, en ese no le vamos a dar en ese gusto. Y lo que están haciendo, la vía en superficie, pues es algo que es necesario, lo he explicado en alguna otra ocasión, para hacer el soterramiento por el método que aquí
tenemos por el que tenemos el proyecto que tenemos, se le dio a la empresa Aldesa y es necesario para hacer el agujero que dicen que las vías se pongan unos metros más allá, y es lo que tenía que estar tenía que haber ocurrido ya, en vez de haberse gastado el dinero que se han gastado en hacer andenes en superficie en la estación, haber puesto unos pies de catenarias que están por ahí, algunos en verticales, pero que esperemos que la vía en superficie sea para los trenes actuales y no para la alta velocidad, sobre todo con ese documento que hicimos público hace tres días en la rueda de prensa, que es un documento oculto y que lo ha sacado una periodista de una emisora de Onda Cero, Rosa Roda, que necesariamente tiene que revolucionar o revolver la situación. Con ese documento en la mano, con ese documento, no puede haber ningún partido que apoye la llegada en superficie. Y como el PP no tiene mayoría absoluta, pues huelga que le apoye Partido Socialista, Ciudadanos, Podemos, ni ningún otro partido. Y con esas esperanzas es con la que podemos ver con buenos ojos que se haga, que haya ahí una barrera, un muro de metacrilato o de lo que sea, porque cualquier tren en un tramo urbano tiene que estar separado de los viandantes. Lo que tenemos que estar es ojo avizor y que no coloquen ni el tercer carril que hace falta para el AVE ni las catenarias. Yo os prometo, Diego Conesa tiene las fotos que estamos haciendo todos los días, y el último mensaje le hemos dicho que mientras no haya tercer hilo y mientras no haya movimiento de catenarias, podremos esperar a ese día que él sea delegado, pero si ocurriera algún indicio de tercer carril o de electrificación, desde luego no podríamos esperar. Y en esas expectativas es en la que estamos. Por lo tanto, esa vía paralela y el muro lo aceptamos como un gesto de generosidad de los barrios del entorno de las vías para toda la ciudad, pero no vamos a permitir ni tercer hilo ni electrificación. Y eso es, Joaquín, ese es el acuerdo que tenemos que asumir, porque la vía provisional para los trenes actuales es inevitable. Joaquín, estos días María, hija de Sonia, cumple 6 años. Cuando ella tenga 8 años, ¿se va a estrellar contra muro? María, felicidades, María. Pues cuando tenga 8 años, vamos a procurar que se mantengan los pasos a niveles, que esa pasarela no sirva para nada, mejor que se la hayan llevado, porque si no será un monumento al absurdo. Pero las vías, esa vía en superficie, no tiene por qué tener una infraestructura distinta que permita el paso de un lado a otro que la que tenemos ahora mismo. El paso a nivel tiene que mantenerse, porque no es una vía nueva, es la misma vía actual con toda su infraestructura que le hemos empujado unos metros para poder hacer el soterramiento. Entonces esperemos que María pueda pasar y su madre la lleve con el coche de bebé a través del paso a nivel que debe estar abierto. Yo creo y espero que sea así. Esperemos, ¿no? Lo esperamos, esperemos. Sí. Pero quería decir, no quiero ocupar mucho tiempo, pero quería decir dos cositas, que son, tenemos en mente una movilización, el otro día una de vosotras, no sé si está por aquí esta noche, lo planteaba, que tenemos que hacer una movilización antes de que llegue el verano para... si pudiera ser de la dimensión de aquella del 30 de septiembre, es un
es el último mes hábil que tenemos antes de las vacaciones, aunque aquí este verano vamos a seguir manteniendo las movilizaciones, sin lugar a dudas. Lo que pasa que, bueno, pues el verano es un periodo vacacional, iremos y vendremos, pero la movilización, las movilizaciones, la presencia en las vías, no pensamos abandonarla, porque será necesario mantenerla, porque estará la obra, quiera Dios que esté ya la obra del soterramiento en toda su plenitud, porque los trenes que pasan ahora por donde se ha de soterrar ya pasen por la otra vía, pero que no pase la alta velocidad. El día 21 de este mes, en la Asamblea Regional va a haber un pleno de infraestructuras. Tenemos que estar dispuestos, y yo os pido que estéis ya preparados, porque un autobús o dos, parece que se ha soltado esto. Sí, bueno, ya lo tenemos. Es que con los técnicos que tenemos, los problemas se resuelven. Este Cecilio es impagable. Dani. Y Dani el ayudante. Tenemos televisión en las vías, emisora en las vías, y todo de unas manos eficaces y diestras que son las de Cecilio Ceam. Bien por Cecilio. Un aplauso. Bien. Y ya no quiero alargarme más, que cojo yo la alcachofa y me disparo. El día 21 tenemos que estar en la Asamblea Regional, los que podamos subir a la platea de donde se hacen los plenos, y los que no fuera, con las pancartas, porque con el documento último que tenemos, con ese certificado de un ecotoxicólogo, el de mayor prestigio de España, del Instituto Valenciano de una institución que es la que más experta en esta materia, llegó a decir que la vía en superficie añade un plus negativo a la salud de los vecinos de nuestros barrios. Y por la salud de los vecinos de nuestros barrios, eso no puede seguir. Os anticipo que la Asociación por Defensa de la Sanidad Pública va a denunciar también, basándose en ese documento, y vamos a ser uno más también luchando porque el AVE no llegue en superficie. Y el día 21 tenemos que estar presentes para que nadie de la oposición, ningún grupo de la oposición, ni ningún diputado siga apoyando al Partido Popular para que el AVE de una vez llegue cuando esté soterrado, y si tienen mucha prisa, que lo dejen en venir, como dice el carnicero. Y luego, mañana hay una llamada, mañana día 12 también en la Asamblea Regional en Cartagena, los yayoflautas en defensa de las pensiones a las 12... tienen una cita en Cartagena, también delante de la Asamblea Regional. Y por si fuera poco, el Partido Popular se ha inventado una, no sé cómo decirlo, pero es una parafernalia vacía, un acto que llaman el ADN del barrio del Carmen, y resulta que ahora se sacan de la manga unas actuaciones en lugares públicos en los que se dedican a preguntar a vecinos cuáles son las necesidades del barrio, y así se las dan de abiertos, de que dan participación al pueblo y todas esas cosas, que luego ellos no las convierten en nada y se convierten en un brindis al sol. Pues el próximo brindis al sol es
el jueves 14 en el Jardín de Florida Blanca a las 7:30 y van a preguntar una especie de asamblea abierta a las que invitarán a las que ellos quieren para hablar del soterramiento. A nosotros no nos han dicho nada, pero yo invito que antes de venirnos a las vías, el jueves pasemos por el Jardín de Florida Blanca a las 7:30, un rato antes de venirnos aquí, y participemos diciendo lo que nosotros sabemos del soterramiento, que el soterramiento no puede ser después que el ave no puede venir antes del soterramiento, y que el soterramiento es la necesidad número uno y prioritaria a cualquier otra actividad u otro cualquier otra gestión que tenga que hacerse relativa al ferrocarril. El soterramiento se acordó en 2006 y ya no tiene más espera. Y cuando esté soterrado, que traigan el ave como quieran, pero primero es el soterramiento. El ave tiene espera y si lo quieren traer ya, lo podemos tener en la región la semana que viene. Beniel está dispuesto. Y ya os dejo, perdonarme que me he alargado mucho más. Fuerte aplauso para Joaquín. Gracias, Joaquín. Bueno, no oíros, que ahora viene full. No disparen al acordeonista. Buenas noches, full. Buenas noches, ¿se oye por ahí? ¿Se oye? Bueno, sabéis que esta sección full nos va a decir todas las noticias de la semana. ¿Ahora? Se oye, ¿no? Bueno, pues buenas noches. La sección No disparen al acordeonista, que siempre digo lo mismo cuando estoy delante de un micrófono. ¿Qué necesidad tengo yo de esto? ¿Qué necesidad, no? No disparen al acordeonista, ya sabéis, porque yo os voy a leer lo que ha pasado en la semana y os van a gustar las noticias, unas sí, otras no, pero ya sabéis, no disparéis al que menos culpa tiene, que soy yo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Vamos a empezar con el santo del día. Hoy es 11, ¿no? Sí, señor. 11 de junio, santas Alicia y Bernabé. San Bernabé, que haciendo un poco de geografía, vida de santo, parece ser que le tocó los cataplines a los judíos, salió por pata. Por Salamina, salió por pata y casi lo apedrearon y lo mataron. San Bernabé. Moraleja, cuidado con la gente que no conoce y las cosas que dice. Bernabé, que viene de. Significa hombre esforzado. Hombre esforzado. Puede ser que es esforzado, que tiene mucho esfuerzo, o que es forzado a irse. Eso tenía que aclararlo la Biblia. Como tantas cosas, se deja ahí. ¿Qué más cosas? Efeméride, hoy hemos dicho 9, ¿no? 11 de junio. ¿Qué pasó hoy hace 200 años? En 1818, Nadal conseguía su primer Roland Garros. Y ya en 1979 murió John Wayne, el hombre tranquilo. Pero yo creo que no murió realmente, lo que pasa es que se reencarnó. ¿Acordáis de John Wayne, ese sombrero? Yo creo que se reencarnó en Joaquín Contreras. No estoy seguro, pero yo creo que sí. ¿Por qué pienso que sí?
Si veía, ¿os acordáis de John Wayne? Que viva el hombre cosido a balas por el ejército y no daba qué hacer, no abría la boca. Y cuando lo metían en la tina allí con la esponja, se quejaba ya. Ahí se quejaba. Mira, pues Joaquín Contreras igual, está con Juan Bravo delante, no se asusta. Y luego le falla el micrófono y ya se le viene el mundo encima. Bueno, contemos noticias. ¿Qué noticia importante que pasó esta semana? Aterrizó en la Moncloa Pedro Duque. Aterrizó. A decir verdad, ya estaba en la órbita del PSOE. Ya estaba en la órbita. Y va a un ministerio, el de Ciencia, que tampoco está para tirar cohetes. Este Pedro Duque, que por quitarle gravedad al asunto, este Pedro Duque es desde luego el ministro que más altura tiene, a un nivel estratosférico respecto a los demás. Para que os hagáis una idea, en el gobierno de España esta persona ha llegado donde no pudo llegar Carrero Blanco. Esa era la noticia de Pedro Duque. Y ahora seguimos con la otra, con otra noticia. Esto es un lío, ¿eh? Esto es, 5 días en la cárcel. Por favor, saca a alguien del baño que está por ahí. Bueno, la siguiente noticia es la Croen. ¿Qué pasa en la Croen? Que el presidente reelegido, José María Albarracín, dice que no, que el AVE venga así, que luego ya Dios proveerá y que el que venga detrás que arre y tal, porque esto se hace por interés público. Claro, el interés público no es que te partan un barrio y te lo dejen ahí el barrio muerto. El interés público parece ser que es que si tiene que llevar Coca-Cola, que no se pudran por el camino. Es el interés público de esta persona que nos viene a dar lecciones de moral, la persona que apoyó a Pedro Antonio Sánchez, que ya nadie se acuerda de esta persona. Procesado, condenado por el caso Pasarela. Por el caso Pasarela. Aquí pone una pasarela y ya tiene el problema. No sé si esto va. El ejemplo va a cundir y ya no ponen más pasarela. Acordaros que no ponen más nombre a pasarela a nada. En fin, esta persona ve. Hay gente que vemos la luz al final del túnel con este cambio y estos ven el dinero al principio del túnel. Y. ¿Qué pasa también esta semana? Que Bernabé se vuelve a ir. Bernabé se vuelve a ir porque parece que nunca se va. Este tarda más en irse que Miguel Río. Ya sabéis que hizo un acto con la policía, se despedía de la policía y le daba las gracias por ser ejemplares. Digo yo, ¿ejemplares de qué? ¿Ejemplares? Debe ser de ejemplares de multas, porque ejemplares de multas sí que ha mandado. Entonces, por eso lo de ejemplares. Y luego le han pillado ¿qué le han pillado? Una captura de WhatsApp que ponía que, refiriéndose a Conesa, que Conesa estaba en el mejor sitio para ser presidente de la comunidad, que pillo, como se la tenía guardada. Quería ser también presidente de la comunidad. Pero dice que a Conesa lo va a reventar. Este hombre que ya reventaba la chaqueta, reventaba los pantalones, que era una pena tirarle un billete por si se agachaba. Era una pena. Este hombre, cuando se montaba en la balanza, decía a la balanza, por favor, de uno en uno. Le salía error. Tenés que juntar dos balanzas para hacer la suma. Bueno, pues se nos va una gran cabeza y viene Diego Conesa. Que Diego Conesa, es verdad, ¿eh? Diego Conesa viene pero nunca llega. Y claro, si lo van a reventar, ¿cómo para llegar, sabes? ¿Cómo para llegar? Bueno, el programa me lo ha chafado ya Contreras porque iba a decir que se reunió con la plataforma y ya lo ha contado. Y hay buena onda con que el AVE quede en Beniel y lo que acaba de decir, que desmonten la pasarela y lo de la asamblea, que es importante. Y bueno, pues eso, que sepáis que el retraso es porque tiene miedo de que lo revienten. Y yo creo que no va a tomar posesión, lo digo ya
de mí hacia vosotros, que ese hombre no toma posesión. Todavía está escondido ahí entre dos coches. Bueno, ya voy terminando. Sabéis que Cámara ha sido asuelto, el peso de la ley, a veces que esté asuelto, pero bueno, sabéis que estaba procesado por el caso Umbra, que era que hacían un nuevo estadio en beneficio de Samper porque el viejo se caía, y ahora resulta que la vieja condomina está más nueva que la nueva. Y está jugando allí la UCAM, porque está jugando la UCAM en exclusividad, porque esos terrenos del pueblo. Pues están ellos en exclusividad y no dejan a nadie. Pero eso no es lo que yo quería decir de Cámara. Lo que quería decir Cámara, que no ha dicho o no ha querido decir, o era otro caso, la pieza separada, o no era nada, es que la familia Cámara estuvo un año o dos sin sacar dinero del cajero. Sin sacar, ¿para qué? Porque es que gastamos mucho, y es un ejemplo. Pero la gente se asombra y dice, bueno, no va a gastar dos años, va a estar sin sacar del cajero. Está bien que tenga un chicle ahí y no pueda meter la tarjeta, que haya cola, que venga Juan y se lleve el dinero antes que tú y tenga la mala suerte. Pero yo creo que es normal. Hay gente que se apaña con lo que le dan el aguilando. El hombre allí cantaba en la Pascua, lo que le daban cantando vivía unos meses. Luego, si le invitaban a alguna boda, pues ya sabéis, lo que hacéis todos, sobra más esas empanadillas para el bolso, ¿no? Eso lo hacéis todos, y él también, como alcalde y representante vuestro, también lo hace, la empanadilla de bolso. Y comer en casa de tu madre, y si sobra algo para el tape, todas esas cosas que sabemos. Por eso no sacó dinero, y yo no lo veo sospechoso. Y ese se fue en su día, y el que se va ahora es nuestro amigo Serna, que nos ha dejado sin letras para la música. Ahora que vamos a cantar. Vamos a tener, vamos, no sé, Ávalos nos pega. Si el Ávalos, eso no suena bien. Sí, music. Una esdrújula no queda bien nunca. Bueno, lo que pasa es que este hombre se nos va, se queda sin trabajo porque no era ni funcionario ni tenía nada donde agarrarse. Y ya, pues yo pensaba que este hombre se iba a poner en el Telepizza a repartir los domingos. O a pedir trabajo en los albañiles, o en Benidorm, tocando el acordeón, Juan, que nos va a quitar el puesto. Pero no, se va porque tiene la compatibilidad y puede estar dos años sin hacer nada, ganando 58.000 euros, que no está mal, ¿eh? Para no hacer nada. Pues, entre los 58.000 de no hacer nada y lo que te caiga, pues va viviendo. Y le entrega la cartera a Ávalos. Fue avalado. El chiste fácil lo tenía que gastar. Y se nos va, le entregaron la cartera, que yo no sé qué lleva esa cartera tan grande, porque esa cartera, decidme a mí, con los donuts que le mete, y le mete un estuche, ¿y qué le meten más ahí? Si ahí no le pueden meter más nada. Y le mete unos donuts, o por lo menos le pueden meter unas tostadas, porque claro, que es grande y te coge. Ahí, un sifón también te coge en esa cartera. Y las tostadas... Ya me voy, ahora sí que me voy, Ceci, no sufras, que me voy. Las tostadas, el pan tumaca, que sepáis una cosa, lo decía el otro día la prensa, es invento de los murcianos. Ceci, invento, los catalanes creían que era invento suyo, pero el pan tumaca es invento de los murcianos cuando fueron al metro de Barcelona a excavar el metro, que parece ser que los murcianos donde van excavan. Eso va con nosotros. Yo creo que el traje regional debería de ser una pala en vez de una pala y algo, porque es que soterran los murcianos donde van, menos en Murcia, porque nadie es profeta en Soterra. Así que me voy, así lo dejamos, y por favor, si os ha gustado, como si no, no disparen al acordeonista. Muchas gracias. Muchas gracias, Jul, muchas gracias. Bueno, aquí termina el programa de hoy. Muchas gracias a todos y a todas. Buena semana. Yo escucho Radio Vías. 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 Yo escucho Radio Vías.
No sé si os lo ha enseñado antes Dani, pero desde hace ya unos días, misteriosamente, no se sabe por qué, pero ya no tenemos policías por aquí. Sí que están allí los furgones al fondo. Se pueden ver. A ver si puedo hacer zoom. Ahí tenemos los furgones, pero ya no están aquí en el paso a nivel cortando el tráfico. Ya ponen a un cono y una tira, como es más normal, pero bueno. Y ya va quedando menos gente, ahora que ha terminado ya el programa de radio. Y Cecilio está, como siempre, pues ocupado, porque tarda un rato en montar el chiringuito y otro rato en quitarlo. Entre el Periscope y la radio de las vías no da abasto. Pero bueno, tiene gente que le ayuda, como veis. Si Cecilio ha enseñado, aunque bueno, para que podáis ver el equipo que usa para todo el tema de la radio, aunque Dani seguro que sabe, os puede enseñar más, pero bueno, los micros, los cables, ¿sí?
Lleva un tío ahí acampado, y lo ha echado. Pero vamos a hacer una cosa, sujeta esto. Bueno. Vamos. A ver, Antonio. Mira, Cecilio. Bueno. Si no queda, toma. Antonio, venga, full. Te lo dejo encima. Venga, vale. Vamos, ahora iré recogiendo. Bueno, vamos a hablarle aquí. Bonanit. Bien, pues aquí un vecino que me lleva a casa. Mi hermanico está de vacaciones. Saludos, gente. Bueno, aquí estamos haciendo lo que se puede, como se puede, con los medios que tenemos. Ya sabes, los medios cada vez tienen menos gente y la gente cada vez tenemos más medios. Este es el tercer programa de este podcast en directo de Radio Vías, la radio de la gente, para la gente, en directo desde las vías. Y poco a poco pues va tomando forma, poco a poco va tomando su forma. Vamos a ver si con el paso también de los programas la gente va participando más. Hay un número de teléfono para que nos podáis enviar mensajes de audio. Entonces, tú, si estás viendo esto fuera, por ejemplo, mí, que está en Osona, Nuria, que está en Madrid, hoy ha venido Gustavo, desde, creo que ha dicho Ponferrada, desde Galicia. Está aquí, va a pasar unos días. Bueno, pues Marta, Juanjo, Fina, Liante, que están en Barcelona. Bueno, muchísimas personas, ¿no? Entonces, podéis enviar un mensaje de audio a WhatsApp o a Telegram. El número de teléfono es el 644. Ahora espérate que lo diga bien. 644-060-570. Sí. 644-060-570 644-060-570. Lo pondremos en el Twitter, en el Twitter de Radio Vías. Está ya, cuando entras en el perfil de Facebook, ahí aparece, pero bueno, luego estará como una publicación individual para que se pueda compartir, se pueda difundir. Entonces, a la gente de aquí, pues que nos comunique aquello que quiera, ya sea saludar a alguien, sea un mensaje para un político de aquí, o sea una sugerencia, una reclamación o su opinión sobre lo que están haciendo aquí en Murcia o cómo se está viendo afectado, lo que se quiera. Tú que estás fuera, pues puedes enviar un mensaje de apoyo, tu opinión sobre esto, y aquí lo vamos a poner, ¿no? Porque esto, al final, todos somos una, todas las luchas son una. Hoy no lo he mencionado. Mensajes de denuncia, pregunta ahí. Sí, sí, cualquier cosa. Mira, aquí el pacto es el siguiente, porque, bueno, primero,
si envías un mensaje de audio, acompáñalo de un mensaje de texto para contextualizar. Puedes decir, pues, no sé, yo diría, soy Cecilio, estoy en Murcia y el mensaje de audio es sobre este tema. Entonces luego, a continuación, envías un mensaje de audio. Y así es fácil, no tener que estar esperando a escuchar todo el audio para saber lo que es, ¿no? Y más fácil gestionarlo y que pues, se puedan poner más audios. Y los audios, lo que tú quieras. Ya digo, incluso si quieres saludar a alguien. Esto es la radio de la gente para la gente. Pero, por supuesto, de denuncias está claro que sí. Venga, Juanvi. Se nos va Juanvi con el altavoz, el maestro Viaquingo. Queda parte de la maleta. Sí, ya están abriendo al tráfico rodado. Andrés también. Se verá. Mira, se para la policía para advertirle a Andrés. Muéstralo ahí. Que le he pillado a Andrés de espaldas, ¿no? Andrés, uno de los luchadores aquí en las vías, ¿eh? Que le dice que se suba a la acera. Carmen le está diciendo que se suba, que... Bueno, Andrés, jugador de fútbol sala, que está aquí, tú lo conoces seguramente, y si no, pues muchísimos días, ¿eh? No viene más, pero ya quisiera venir esta vez más, pero a veces también los padres le dicen, oye, descansa, que son muchos días. Muy grande Andrés. Estuvo en la marcha de la dignidad también, en las cantarillas. Venga, fin de semana, hasta mañana. Hasta mañana, Carmen. ¿Has dicho algo, sí? Claro, estaba yo hablando, no me he enterado, Carmen. Sí, José Andrés, tu hijo. Claro, en Facebook. Sí. Me lo dijo aquí una vecina. Y dice, mira, ves que está el hijo de Carmen en Facebook. Digo, pero es que no me lo va a coger otra vez. Y entonces dice, oímos a la Ilu, como dijo, mira, no sé qué, que está José Andrés. Y lo oímos y dice, mamá, ve, dice que está otra vez. Ya, pues, en la Azoía. La Azoía. Sí. Azoía. Azoía, sí, señor. ¿Sabes dónde para? Ni pijo. ¿Te vas por las cuestas de Cebadero? Por la Anjorre y eso. Tampoco. ¿Tampoco vas pasando nunca por ahí? La por ahí, nada. Pasa a Mazarrón y a la izquierda, como si fuese para Cartagena. El día que nos invite a la Azoía, aprenderé el camino. Cuando tú quieres. Un día que tú quieres, pues nos vamos. Cuando tú quieres, eso está hecho. Pero luego que viene a las vías, ¿no? Claro. Está un poquillo retirado, ¿eh? Está un poquillo retirado. Sí, está un poco lejos. Estamos al principio de Cartagena. Cuando vienes para acá, a lo último. Y cuando vamos para allá, al principio. Termina Mazarrón y está Isla Plana, ¿y eso? ¿Has oído tampoco la Isla Plana? Sí, eso sí. Entonces, pues estamos pegados. Entonces. Oye, espérate. Carmen, dime un momento. ¿Cuál te gusta más? ¿El dibujo? Sí. Cambian las letras. ¿Cuál te gusta más? Para mí me gusta más este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son las letras grandes y las veo mejor. Pero parece que están más finas este, ¿eh? Bueno, venga. Okay. No, porque estamos eligiendo el logotipo para la radiovía y hay empate. Hemos puesto seis y estos dos son los que están empatando. Pues sí, este tiene las letras muy finitas. Este se ven un poquito más porque son más grandes, pero este está muy bonito. Sí. Venga, molve. ¿Vale? Molve, Carmen. Venga. Venga, hasta mañana. Deu, hasta mañana, Carmen. Pues estaba comentando lo del teléfono, que puedes enviar el mensaje de denuncia. Y estaba comentando que va a haber un espacio la próxima semana, a partir de la próxima semana, para denuncias y, además, mostrar otras luchas sociales. En España o incluso en otra parte del mundo. Por ejemplo, esta semana tomé conciencia, porque me advirtieron de manera repetida en Twitter, que están construyendo la academia. Eras tú un lugar pues, para aprender. Una ciudad deportiva para el Málaga. Vamos, campos de fútbol. ¿Eh? Para el Málaga, club de fútbol. Y lo están construyendo en el parte de la construcción, es en el paraje natural del
Airrajanal. Espero que se pronuncie así, Airrajanal. Hay también allí una Víctor, un hombre que ha estado acampado durante mucho tiempo, también ha estado denunciando represión policial. La gente allí está denunciando que esta semana las obras también se están acelerando y se puede ver. He creado un hilo en Twitter y de hecho lo he dejado fijo, pese a que suelo poner fijo la última retransmisión de aquí de Murcia, pues para que quien no lo haya visto, pues que si entra al perfil lo vea. Pero este tema también es muy urgente, es muy urgente. También hay más luchas en Salamanca, por ejemplo, el 9 de junio, mientras aquí estábamos con la Marcha de la Dignidad, ahí estaban manifestando en contra de la mina de uranio. En Galicia también sé que hay una lucha social contra otra mina, en Cáceres. Bueno, hay muchas luchas sociales, ¿no? La Marea Amarilla en Granada. Entonces, si tú perteneces a una de esas luchas, quieres enviar un mensaje de audio, pues explícanos a nosotros, a la gente que no sabemos absolutamente nada de otras luchas, porque pues en la televisión, en los medios tradicionales, dicen entre poco y nada, y aquí dejaremos un espacio, un tiempo para conocerlas, les haremos un seguimiento y así también ver cómo van evolucionando, porque cuando uno no lucha cree que nadie lucha, y cuando uno lucha cree que en todas partes se está luchando, ¿no? Y no es ni tanto ni tampoco, ¿no? Entonces es importante conocerlo. Y bueno, posteriormente también habrá una aplicación para Android, va a ser la primera, luego para iPhone y iPad, pero la primera será para Android, para Radio Vías. Y estamos pendientes de dos logotipos, ¿eh? Los finalistas son estos dos. Este que es el número uno de la encuesta que estábamos haciendo en un formulario. Sí. Estos son los dos, ¿eh? De esta radio que ha surgido aquí en Las Vías, en Murcia, ya habiendo pasado 8 meses de protestas, ¿eh? Mira que ha habido tiempo para hacerlo, pero ha sido ahora. Queda mucho tiempo. Nunca es tarde si empiezas ahora, decía, creo que es Cher, la cantante. Pues nos vamos a despedir. Mañana, por la mañana me voy con los yayoflautas a Cartagena. Nos vamos con la plataforma de la región de Murcia en defensa de del sistema de pensiones públicas, que es miembro de la plataforma estatal de mismo nombre. Reúne a un numeroso colectivo. Tenía también un audio preparado para ponerlo en el programa de Radio Vías. En este caso el audio era de Andrés Mora, que pertenece a esta plataforma, a los yayoflautas, y que precisamente comentaba eso, comentaba la cantidad de colectivos que participaba y que mañana en la puerta de la Asamblea de Murcia, allí se hace el debate sobre el estado de la región, y fuera, en la calle, se va a mostrar cuál es el verdadero estado de la región. Es lo que quiere hacer la gente que mañana se va a concentrar en la asamblea. Y donde va la gente, si es posible, pues ahí estamos para darle visibilidad. Entonces, si puedes ir, creo que todavía, creo recordar, por lo que me dijo Andrés, que mañana en el auditorio, lo que no sé precisar la hora, probablemente a las 9:30 de la mañana, en el auditorio salen autobuses. Creo que tenía un precio módico de 5 euros o así para de ida y vuelta, a las 10 menos cuarto en la Glorieta, más o menos, pero si no puedes verlo, también podrás verlo posteriormente en Periscope y, como sabes, cuando pasa el tiempo, o simultáneamente en Facebook y en YouTube, y si no, posteriormente se sube completamente para que veas que Murcia se mueve. Y el sábado también hubo unas actividades de Greenpeace aquí en Murcia. Es decir, es imposible cubrir todo. O sea, la gente se mueve muchísimo más de lo que tú y yo podamos imaginar, pero muchísimo, muchísimo más. No sé cómo lo hacen, cómo lo hacemos. Hasta mañana. Pero se hace. Y
más noticias. Mañana a las 9 va a actuar aquí Gabri Guilla con su grupo Al Relente. Mañana, no es jueves, es martes, pero va a haber actuación aquí en Las Vías. Mañana martes a las 9, música Gabri Guilla. Búscalo también en YouTube. Ahora pues pondré un enlace en Twitter y en Facebook. Búscalo y te puedes suscribir a su canal, Gabri Guilla. Y me despido. Mañana más. Por la mañana, por la noche, mientras respiremos. Gracias, Antonio, que está hoy haciendo aquí de camarógrafo, ¿eh? Grande Antonio. Antonio, ingeniero, o sea, el que pueda hablar con precisión de lo que está sucediendo aquí, Antonio, ¿eh? Cuando queráis precisión, me decís, suelta el micro, dáselo a Antonio. Si está por aquí, os da un paseo por las vías y dice las cosas bien claras. Cierta y clara. Antonio. Pues nos vamos a despedir con los logotipos. Vamos a ver cuál nos quedamos. También volveré a publicar el tweet y en Facebook el formulario para que podáis decidir, pero ya está prácticamente, está el empate ya casi deshecho, ¿eh? Y bueno, y Antonio despide la conexión. Saludos a... No sé ahora mismo quién estáis conectados ahí. A ver si Antonio nos lo comenta. ¿Quién está conectado en este momento, Antonio? Marcos, Sergio, José Luis. Ah, José Antonio también. José Antonio, y bueno, seguramente, pues bueno, anteriormente se nos habrán conectado pues tantísimas personas que ya son habituales, ¿eh? Y luego los de Facebook. Los de Facebook en este momento no os estoy viendo. Cuando pasen unos días, que estoy profundamente agotado, aunque a veces no pueda no parecerlo, aunque sé que sí lo parece, sí que podré leer los comentarios, podemos leer los comentarios aquí en directo de Facebook, de YouTube y de Periscope simultáneamente. También es cierto que la gente en Facebook, antes lo estaba hablando con Nieves, saludos Nieves, están en Las Vías y luego se nos conectan a Facebook para acabar de verlo. Pasa más con el Facebook a veces que con el Periscope, pero bueno, pasa mucho con Periscope. Pues con estos dos logos nos despedimos. Hasta mañana. Venga, desconecto yo. Venga, desconecto yo. Y así vemos a Antonio. Ahí lo tenemos, Antonio, grande Antonio. Mira, te están enviando un montón de corazones, Antonio. Ahí lo tenemos. ¿Cuál os gusta más? Fis de más, ¿eh? Saludos, Sergio. Espera.